Una mujer fue detenida en el aeropuerto de Baltimore y el pretexto fue un extravagante par de zapatos. Pero es que, vean los zapatos, son de plataforma y tiene algo que simula pequeños revólveres. Oh. Y dos pulseras con hileras de balas que son falsas también. Ah, qué buena idea subirse un avión con eso, ¿no? Oye, si necesitas estar... ¿Qué me pongo para viajar? Zapatos y pulseras que pues están muy artísticamente elaborados, pero el recordatorio de las autoridades en el aeropuerto es que no está permitido pasar réplicas realistas de armas de fuego y municiones. Los funcionarios le dijeron que o dejaba los zapatos o perdía el vuelo. Pues sí. ¿Cuánto valdrán? Sí, porque son como los de Lady exclusivo. Gaga. Sí. Sí, donde el revólver queda como el tacón. Sí. El cañón del revólver queda como el tacón y la pistola. Y el resto del zapato es como para guardar las balas, como... ¿Cómo se llama? Canana. Como una canana. Y las pulseras son eso, una pequeña canana. Pues yo creo que ha de haber sido una provocadora. Me voy a poner mis zapatos de pistola y voy a subir al avión para luego decir que no me dejaron. ¿Perdón? Te digo que está peor que la de los 9 perros. Y es un lío engorrosísimo. Te pasa eso. Un avión iba en su ruta señalada, pero tuvo que descender como emergencia porque la fiesta se había vuelto irresponsable a bordo del avión porque se trataba de una despedida de soltero. ¿A quién se le ocurre? Un avión de una compañía irlandesa en Berlín. Buenos días, ¿cómo se llama usted? 6 jóvenes que celebraban esta despedida de soltero se volvieron incontrolables. El futuro y 5 de sus amigos, pero ya muy bebidos, fueron en detención preventiva, decidió la policía. Los jóvenes, entre 25 y 28 años, finalmente fueron liberados, aunque están sobre sus cabezas la amenaza de multas. Durante el vuelo, iba una cantidad de 170 pasajeros a bordo, se empezaron a portar en forma desmedida, violenta. Están acusados de poner en peligro la seguridad del vuelo y de ignorar las advertencias de la tripulación. El comandante decidió realizar un aterrizaje imprevisto en Berlín para ponerlos en manos de las autoridades. Yo creo que esto no queda nada más en un regañito. Se metieron un lío fuerte. Sí, porque ahora las medidas en los vuelos son muy estrictas en virtud de lo que ha ocurrido en otros hechos. Cumplió 2 años de vida y pesa 650 kilos. Y le hicieron su pastel, pero de eso que está de moda ahora... Es que es un elefantito. Pura verdura, sí, ándale, exactamente. Es un hipopótamo que celebró 2 años de vida. Se llama Manic y le hicieron su pastel de cereal, vegetales y mermelada. La Secretaría del Medio Ambiente festejó a esta cría de hipopótamo del Nilo, nacida en el zoológico de nuestra ciudad. Desde su nacimiento recibió cuidados y alimentación materna hasta los 11 meses de edad. Hoy pesa 650 kilos y
se alimenta con alfalfa, alimento concentrado y pan integral. En su festejo fue con un pastel de lechuga, pasto, cereal de trigo, granola, mermelada de fresa, pan integral y zanahorias. No se les muere. Desde estos animales es increíble la forma en cómo se mueven cuando están en el agua. Porque tienen una agilidad, cómo van moviendo sus extremidades. Se pueden avanzar muchísimo. Una ligereza. Es que ellos solo se pueden mover en el agua. En la tierra es donde les cuesta trabajo, porque en el agua los 600 kilos se convierten en 300. Sí, además son los reyes de los ríos, sí. Porque los cocodrilos les temen. Sí. Les pelan los dientes. Oye, el ángulo en el que abren la boca a mí me sorprende. Creo que les da casi vuelta la cabeza, no me acuerdo cuánto casi es. Casi 180 grados. Y son agresivos, ¿eh? En ángulo recto. No, el ángulo recto quedaría así. Sería pero ellos ángulo llano. ¿Más? Sí. Llano. ¿Quién habla? Como una línea. Son de los que más vidas deben, ¿no? Sí. Así es, porque hunden barcos. Son muy violentos. Sí. Cuando se enfurecen, atacan con todo. Son muy poco pacientes. Y son muy territoriales. Además. Entonces, cuando hay sequía, los lagos se reducen. Entonces, los territorios están mucho más apretados y están de un humor de los mil demonios. Están peleándose entre sí. Un neumático explotó y lo mató. Eduardo tuvo una muerte espantosa. Una llanta de un camión de volteo le reventó la cara. Hacía maniobras con ella en un taller mecánico en Metepec. Hacía talacha, que así le llamamos en confianza. Cuando uno de los neumáticos explotó, el estallido llamó la atención de los familiares y vecinos, pero ya no pudieron hacer nada por él. Ese tipo de agregado tiene un aro metálico. Sí. Que es el que martillean hasta que se cansan para meterlo. Ya no me tiene lo que mataba, que salía disparado. Se supone que no, las bandas desarrollaron el alma de acero que vendían y ya no lo necesitaban para que no se saliera del ring. Pues quizá era de modelo antiguo. Este vehículo, porque hubo casos muy dañinos en donde ese aro era lanzado a gran velocidad. Gran velocidad. Sí. Rompí el brazo. Hay una cosa que siempre he querido mencionar. Ciertos camiones les ponen unos birlos en las llantas delanteras con picos. Deberían estar prohibidos. Pues es como en los romanos. Las cuadrigas. Sí. Talco, un vehículo con el cual pasa cerca, ¿no? En lugar de un simple daño, le arranca toda una. Y además son generalmente camiones grandes. Sí. Entonces los ves como verdaderos asesinos de la carretera. Oh, no. Son horribles, temibles. Sables, como los antiguos asirios. En Mérida, Yucatán, una mujer quedó atrapada una hora porque quiso recuperar su dinero. María Ordóñez, una hora de dolor, pero sobre todo desesperación. Gritos pidiendo ayuda. Su dedo índice de la mano izquierda quedó atorado en un teléfono público. Y personal de emergencia tuvo que ir a rescatarla. Este teléfono público está detrás de la iglesia catedral. La mujer declaró que se detuvo a realizar una llamada, pero el teléfono se tragó su moneda, por lo que metió el dedo para rescatarlo.
No contaba con que la empresa tiene una trampa colocada en cada uno de estos teléfonos públicos con un par de tornillos para que el dinero no regrese a su dueño. Y fue esa trampa donde quedó atorada la mujer con su dedito. Es que a lo mejor era lo único que traía para hablar por teléfono y el teléfono se lo tragó, pues oye, también. Da mucho coraje.